San Isidro Labrador. Es el patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron ese nombre en honor de San Isidro, un santo muy apreciado en Europa. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor de ofender a Dios y gran amor hacia el prójimo y un enorme aprecio por la oración, la Santa Misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo, cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de un campo, ayudando en agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de Cabeza, no porque esta fuere su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por su ausentismo y abandono de trabajo. El señor Vargas fue a observar el campo y notó que si era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros, en aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviese dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió un buen tiempo, lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y con confianza en la gente. Pero sabía que Dios ha prometido varias veces en la Biblia, yo nunca te abandonaré, y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito, y hasta para las avecillas tenía un apartado. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo, disgustado, que solamente le podía dar almuerzo a él y no para otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así. Un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios, otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito, pero un día mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo o aljibe de sacar agua, y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda la fe. Las aguas de aquel aljibe fueron subiendo, subiendo y subiendo y apareció la canasta con el niño. A este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones llenos de envidia lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a irse al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de San Isidro produjo el doble que las de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiendo que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado, en 1163 sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviese recién muerto.
Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Francisco del templo, en donde lo habían llevado cuando los trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llegar junto a los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y muchos milagros, el papa lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. San Isidro Labrador, su día se celebra el 15 de mayo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día para que miremos la vida de San Isidro Labrador y empecemos siempre nuestro trabajo con una oración. Muchas veces tú y yo como cristianos somos lo que menos oramos. Hermanos y hermanas, no podemos iniciar ningún trabajo sin antes encomendarnos al Señor. También aprendemos de la vida de San Isidro cómo él distribuía su día, una parte en el templo, otra leyendo la Biblia, otra visitando enfermos y en las tardes la pasaba con su familia. ¿Cómo no pedirle algo al Señor y Dios regalárselo? Es porque este hombre amaba totalmente al Señor. ¿Y tú, amas al Señor? Hoy es un día para que nosotros analicemos cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo para ver si en nuestra agenda hay un espacio para Dios. También nos enseña la vida de este santo a que debemos usar la caridad, debemos darle a los demás de lo poco que tenemos, porque Dios nos multiplica, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es un día para que miremos, ¿estoy yo siendo caritativo? ¿Estoy yo visitando a los enfermos? ¿Estoy yendo a misa con frecuencia? ¿Estoy yo siendo una persona de compasión? Y si no es así, a imitar la vida de San Isidro Labrador. Recuerda que la vida de los santos es para escucharla, para ponerla en práctica y para compartirla. Ya la has escuchado, ponla en práctica y compártela. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.